Alta Cocina. Cocinar está en vos. Y la tenemos en comunicación telefónica, Astrid Moreno con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querida? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, bienvenida, Astrid, a la mañana de Radio La Finur. Bueno, hay momentos especiales y muy importantes que se están dando con las capacitaciones, sí. Con los emprendedores, digo, porque eso también es un paso a lo que se pueda generar próximamente con algún emprendimiento y se puedan capacitar algunos como experiencia por primera vez. ¿A vos te pasó, a lo mejor, Nico, en algún momento tuviste que capacitarse alguna primera vez pensando ya en un trabajo más fijo, pensando en el futuro también, ¿no? Todos tenemos una primera vez. Sí, aparte son muy importantes que esas primeras veces sean acompañadas, ¿no? Acompañadas, y como viene trabajando la Secretaría de la Juventud, es que primero viene capacitando a los jóvenes, que las capacitaciones y el estudio son muy importantes. Me remito también a algo que decía Alicia Banuelos, hay que estudiar para poder resolver problemas que a veces no entendemos, entonces creo que es fundamental en los ciclos de capacitaciones y después apoyar al emprendedor y más a los jóvenes. Tal cual, y aquellos que van a tener una experiencia como primer trabajo, bueno, qué mejor también, y por supuesto si es con capacitación mejor, porque hay más de 250 integrantes de, en este caso, el programa Empezar, que, bueno, han asistido a las capacitaciones y que, bueno, obviamente asistieron con sus capacitadores en terrazas del Portezuelo. De eso queríamos charlar con vos, Astrid. Es interesante el momento que se vive, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, te comento. 250 son los jóvenes que firmaron nada más en el departamento de Pueyrredón, es decir, La Punta, San Luis, El Volcán, Guanacaslá y Las Chacras y demás. Montón. En total, el programa Empezar beneficia a más de 1.200 jóvenes que han firmado en toda la provincia, en el interior. Es más, esta semana estuvimos recorriendo la provincia. Hoy vamos a estar en los departamentos Pringles y Belgrano, así que es mucho más amplio de lo que parece cuando vemos 250. En realidad estamos hablando de más de 1.200 jóvenes, claro, que ya están capacitándose y firmando sus convenios, y 2.200 beneficiarios que ya se inscribieron y ya llenaron el formulario online en la página de Juventudes. Astrid, en algún momento lo hablábamos con el secretario de Juventudes, con Emiliano Blanco, y él remarcaba esto siempre de, bueno, en cada lugar o en cada región, bueno, se va viendo qué es lo que necesita, cuál es la demanda, y de acuerdo a ello, la capacitación está orientada, o sea, está analizada, está estudiada, digo, eso es interesante también, ¿no? Exactamente, lo que tiene el programa es que tiene dos modalidades, aprendiz y entrenamiento, entonces los jóvenes pueden orientarse hacia lo que les interesa. Por ejemplo, en aprendiz tienen la posibilidad de capacitarse en el rubro que estén estudiando, con al menos un 50% del avance en el caso de los estudios universitarios y terciarios, o que estén en el último año de escuelas de la provincia de San Luis, que sean técnicas, obviamente siempre orientado a lo que se quieren dedicar, a lo que están interesados. Y si no, si están indecisos o desean nada más aprender lo que es entrenamiento, digamos, en atención al público, o empezar a realizar esta transición al empleo formal, que es lo que busca el programa en general, tienen la modalidad de entrenamiento. En ambas, los requisitos son muy simples: no registrar empleo previo en los últimos 3 meses, no recibir ninguna ayuda económica, obviamente a excepción de las personas que tienen discapacidad, y no haber terminado los 12 meses como beneficiario en ediciones anteriores. Astrid, para la mayoría de estos jóvenes es el primer trabajo, ¿verdad? Esto les sirve, bueno, muchísimo para poder solventar gastos, ya sea en el estudio, en los que ya comienzan la universidad. Mira, es importante destacar que es una capacitación. La idea es que los chicos se aprendan, entrenen con sus capacitadores, justamente, que tienen este rol de enseñarles en los distintos rubros. Es una transición al empleo formal. Si bien está pago, los chicos perciben un pago por su capacitación, es una capacitación que les va a permitir esa transición al empleo formal. Qué bueno. Astrid, mi pregunta va al acompañamiento, ¿no? En estas capacitaciones, porque, bueno, por ahí el chico se capacita, tiene un periodo de capacitación, ¿son cuántas horas por día? ¿Cómo es la modalidad de la capacitación? Mira,
En un principio el programa tiene una duración de 6 meses. La idea es que se vayan rotando los chicos para que, bueno, poder abarcar a más jóvenes y que se vayan capacitando. Tienen que cumplir 20 horas semanales. Hemos hablado con muchos jóvenes y este horario lo manejan, la verdad, que muy bien con sus capacitadores. Por ejemplo, tengamos en cuenta que son jóvenes de 16 a 24 años, o sea que hay chicos en el colegio y hay chicos que están en la universidad. Por ende, muchos nos contaban, mirá, a veces yo voy a la mañana, pero tengo que rendir un final. Bueno, lo trato con mi capacitador o mi capacitadora. Coordinamos, voy a la tarde, o cambiamos los horarios, o voy un sábado. En ese sentido es muy flexible, y siempre se piensa, ¿no?, en la prioridad que los jóvenes sigan y terminen su actividad principal, que es estudiar, ¿no? Claro. ¿Te ha sorprendido algún sector de la provincia? Decís, che, mirá los jóvenes de acá, qué ganas, qué garra que le están poniendo. La verdad que es en todos lados. Ahora que estamos particularmente esta semana en el interior, todos lados y todos los rubros que te imagines, desde lavanderías, desde puestos de periódicos, bueno, lo que es salud también, en todos lados hay chicos y todos tienen muchas ganas de sumarse. Es más, siempre están preguntando, siempre se acercan a los locales para ver si necesita el emprendedor local una mano. Sí. La verdad que es en toda la provincia el interés. Qué lindo. Astrid, y en cuanto a estos cursos, vos que sos joven, yo por ejemplo lo veo del lado, qué bueno que cuando yo fui más joven, no digo que soy tan grande, pero digo cuando fui más joven, cuando recién terminé por ejemplo la secundaria, digo, qué lindo poder haber tenido este tipo de cursos que me ayuden, que me orienten, porque por ahí no es que se te hace más fácil el camino, pero uno por ahí encuentra su vocación también. Sí, totalmente, esto lo hablamos mucho con las y los beneficiarios. Hablan de que muchos no conseguían trabajo, que esto era un beneficio que les permitía poder capacitarse. Siempre hablamos de capacitaciones, que es muy importante, claro, porque aunque sea en atención al público, es una herramienta que a ellos después ya les suma como experiencia en el currículum. Así que a mí me hubiese encantado tener esa oportunidad en rubros, por ejemplo, como el periodismo, que es más complejo a veces, también pueden los chicos capacitarse en eso. La verdad que es súper amplio, abarcativo, y no olvidemos, ¿no?, a los emprendedores, a los comerciantes, a los profesionales de San Luis. Muchos capacitadores y capacitadoras nos cuentan que no podían contar con gente que los ayudara porque la verdad que no podían costear lo que sale tener a una persona que los ayude, y este beneficio la verdad que también los justamente benefició a ellos. Astrid, y de alguno de esos rubros, ¿te acordás? Porque, por ejemplo, sabemos que estamos viviendo una época donde las redes sociales son muy importantes. ¿Sabés si alguno de los chicos se quiso capacitar en, no sé, community manager? Porque hoy, por ejemplo, los locales, la venta online se ha hecho cada vez más extensa y cada vez más gente compra online, y por ahí creo que es un rubro que está bueno ocupar. Lo que pasa es que no tenemos que dejar de verlo justamente como un rubro único, sino que estés donde estés trabajando, generalmente tienen redes sociales, necesitan a alguien que conteste los mensajitos de los clientes que ven las fotos de los productos, de los servicios online. El community manager y todo lo que es redes sociales en realidad ahora está en casi todos los emprendimientos, todos los servicios, todos los comercios. Todos tienen su página y obviamente pueden capacitar a los beneficiarios y beneficiarias en esa área, ¿no? Que les den una mano contestando los mensajitos, que hagan posteos. Claro. Eso es a elección de lo que ellos quieran hacer y lo que les sea funcional también al emprendedor y al profesional o al comerciante. Bien. Bueno, Astrid, la verdad, esto que contás a lo largo de lo que se está dando a lo largo de toda la provincia con jóvenes, con los y las jóvenes, la verdad que es interesantísimo, y que, bueno, hablar ya de más de 1000, ¿no? Porque son más de 1000, ¿no? Lo que ya se han tenido. Más de 1200 ya firmaron sus convenios y están firmando ahora, hoy seguimos con las firmas, y más de 2000 beneficiarios se inscribieron a través del formulario online. Déjame, por favor, decir la página para quienes deseen inscribirse, juventudes.sanluis.gov.ar/empezar. Ahí tienen el formulario online, esto permite que se inscriban desde todas partes de la provincia, así que es importante. Y es importante aclarar a los chicos que tienen que inscribirse con su capacitador o capacitadora al lado. Bueno, se ha generado, digo, termino acá yo, por mi parte, no sé si a los chicos les queda alguna pregunta más, pero digo, es importante lo que se ha generado con los capacitadores. Está bueno esto, ¿no? Porque, digo, que haya un interés, que tengan el interés, y que lo bueno,
también, además, es que, decía Nico, el acompañamiento, ¿no? Digo, el gobierno acompaña con estas acciones, pero digo, también, ya en marcha, cuando se activó, digo, esta relación entre capacitador y obviamente el beneficiario del programa Empezar, digo, que se haga un seguimiento, que se haga el acompañamiento, y eso está bueno, ¿no? Para que, bueno, obviamente estén tranquilos ambas partes. En este caso, los beneficiarios y también los capacitadores. Totalmente, es como, viste, ahora que se puso de moda la moda circular, esto es lo mismo, es circular, beneficia a todos los involucrados. Además, los chicos tienen constante contacto con la secretaría. Si no se sienten cómodos o prefieren cambiar de capacitación porque se dieron cuenta que no les gustaba y les gustaba otra cosa, lo pueden hacer. Lo mismo los capacitadores o capacitadoras. Hay ahí un vínculo y un cuidado constante y mutuo, ¿no?, entre todas las partes. Bien, bueno, interesantísimo. Agradecerte en la mañana. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca cómo se va dando sí. todo lo demás y a lo largo de toda la provincia. Así que muchas gracias, Astrid. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Ahí estaba Astrid Moreno, es integrante de la Secretaría de las Juventudes. Bueno, hablando más sobre el programa, empezar las posibilidades, la accesibilidad, está buenísimo, ¿no? Qué lindo. Yo recuerdo un poquito, digo, qué lindo poder haberlo tenido cuando salí del secundario, ¿viste? Que te van guiando. Aparte, uno a esa edad como que tiene un montón de sueños. Y a veces lo que pasa con los jóvenes es que uno se frustra rápido. Claro. Porque cuando no ve resultados decís, che, ¿sabés que no me salió esto? Y no es que lo pienso y dice, bueno, vamos a volver a intentar. Y que tenga alguien acompañándole una vez. Buenísimo. No, y que poder hablar, volcarlo, desarrollarlo. Claro. Decir, che, mira, quiero ir por acá, la verdad que no se me dio, y por ahí no lo hable en la familia, pero porque pueda hablarlo en otro ámbito y decir, bueno, ¿sí? Porque está eso también, ¿no? Sí, un tutorial ahí, de vida. No, porque pasa eso también, ¿no? Sí, es verdad. Hay que los chicos, hay que acompañarlos, ¿eh? Hay que acompañarlos. 8:29, Tony Montes está llamando, dice, apúrense, vamos, dale. vamos con Tony Montes, ya está también Agustina Bordigoni, dale. La mejor música de los 80, 90 y del 2000.